Hola a todos, bienvenidos a 100% Salud. Los temas de hoy serán Día de la Audición y seguimos conociendo Cardiovascular Marcos Juárez. En este primer segmento de 100% Salud vamos a dialogar con Victoria Miotti y Marcela Palmeri acerca del Día de la Audición. Bueno, el 28 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Audición por una cirugía muy importante que realizó el doctor Tato, que es un otorrino argentino, en el año 1933, que fue un evento mundial. La idea es concientizar, informar, para que la gente sepa que a cualquier edad se pueden prevenir los problemas auditivos. Cuando hablamos de problemas auditivos, obviamente hablamos desde el nacimiento hasta la tercera edad, se podría decir. ¿Cuáles son los más frecuentes o lo que ustedes están viendo aquí? Problemas, como vos decías, hay desde el nacimiento hasta los adultos mayores. Uh-huh. Hay muchas dificultades en los niños en edad preescolar por las otitis recurrentes, y bueno, y estamos viendo muchas dificultades en los adolescentes que por el mal uso de los auriculares están apareciendo patologías auditivas de muy muy jóvenes, adultos jóvenes que ya presentan sorderas leves. En el equipo estamos divididas en la parte de audiología y rehabilitación. En la parte de audiología es todo lo que refiere a estudios audiológicos en todas las edades, equipamiento de audífonos, detección y diagnóstico de hipoacusia. Y en la parte de rehabilitación estamos con niños y adolescentes que tienen equipamiento, audífonos, implante coclear, talleres para adultos, entrenamiento auditivo en adultos recién equipados con audífonos. Es verdad que en los adolescentes estamos encontrando pequeñas pérdidas auditivas que tienen que ver con exposiciones a ruidos muy, muy elevados, auriculares, parlantes muy fuertes. Puede haber algo genético que esté influyendo y por eso aparezca a tan pronta edad. La idea es que todos aquellos jóvenes se hagan una evaluación audiológica al ingresar al secundario, que es la edad justa en los cambios hormonales que puede llegar a aparecer una pérdida auditiva incipiente. Se considera como una adicción, ¿sí? Cada vez que estamos expuestos necesitamos más volúmenes, nos vamos acostumbrando y eso es nocivo para nuestros oídos. Los caños de escape, los motores, el ruido del tránsito, dentro de casa los electrodomésticos, hay demasiado, nuestro entorno es demasiado ruidoso y no nos damos cuenta porque nos vamos acostumbrando. Eso a la larga trae problemas auditivos. Y hay mucha gente que se va a dormir con los auriculares puestos. Eso es malo. El auricular que se inserta dentro del conducto no permite la oxigenación del oído. Por lo tanto, si uno se va a dormir con los auriculares puestos, deja de percibir el sonido y todo eso pasa a ser nocivo. Hacer ejercicio físico con los auriculares tampoco es recomendable, ¿sí? Porque es el momento en que necesitamos oxigenarnos bien para hacer una actividad física y estamos agrediendo el oído con este auricular. En el próximo bloque, más sobre audiología y rehabilitación. Diagnóstico por imágenes Marcos Juárez. Resonancias magnéticas con resonador abierto. Tomografía computada helicoidal. Ecografía de alta resolución. Ecografía endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías digitales de alta resolución. Ecografías Doppler color. Densitometría ósea. Ortopantomografía digital. Teleradiografía de cráneo digital. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Diagnóstico por imágenes Marcos Juárez. Santa Fe 672. Marcos Juárez. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. Círculo Médico Marco Juárez, siempre junto a los profesionales de la salud.
caja cerrada siempre produce algo de incertidumbre, temor, sospecha. ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿De esa caja? ¿Qué puede haber? ¿Se atreve el señor Gutiérrez a saber? ¿A querer saber? Puede resultar problemático, irremediable, catastrófico. Bueno, no. Acá Salud, otra manera de entender la vida. Delicias, tienda natural. Un lugar donde podés encontrar productos dietéticos naturales y orgánicos, suplementos dietarios y nutricionales, hierbas medicinales, cosmética natural y mucho más. Irigoyen 1032. Bloque de 100% Salud, y en el marco de este día tan especial, el día de la audición, seguimos conociendo más acerca de este equipo de trabajo. Hay una ley que es la 25.415, que es la detección temprana, que por suerte obliga a los papás de los recién nacidos a estudiar esa audición en ese bebé. Con un estudio muy simple que son las automisiones acústicas y que se puede hacer a partir del tercer día de nacido. Es un estudio indoloro, muy simple de hacer y bueno, y con eso podemos detectar si hay patología auditiva o no. Los papás en general son los primeros que sospechan y son los que le consultan al pediatra o al otorrinolaringólogo. Y bueno, por ahí ven que el niño es un niño muy distraído, que pone el televisor más fuerte que los demás, que empieza a hablar mal o no habla, que ya en edad escolar hay dificultades de aprendizaje importantes. Y todos esos son signos de alerta para sospechar una pérdida auditiva y para que los papás consulten. En todos estos años de trabajo acá en Marcos Juárez, nuestro principal objetivo fue concientizar a los pediatras y médicos en general en cuanto al diagnóstico temprano de problemas auditivos, mientras que consigamos que se hagan el estudio los bebés recién nacidos, la audiometría al ingreso preescolar y la audiometría al ingreso a la secundaria, con esos tres estudios antes de la edad adulta ya estaríamos previniendo la mayoría o detectando la mayoría de las pérdidas auditivas, ¿sí? La pérdida auditiva no se puede curar, ¿sí? Porque es una lesión dentro del oído que no tiene solución médica. Obviamente que cuanto antes detectemos un problema de audición, sobre todo en los niños, mejor va a ser su pronóstico auditivo y lingüístico. Una vez que se detecta, se pasa a hacer un diagnóstico y según el grado o tipo de pérdida auditiva es qué se hace con ese diagnóstico. Audífonos, implante coclear y ya se empieza con una rehabilitación. Tiene el fin de estimular este canal auditivo. Ya seguimos con más 100% Salud. Cardiovascular Marco Juárez, San Martín 1229, teléfono 03472-441414. Servicios Sociales COISPU. ¿Sabés por qué los tenés que tener? Porque accedés a descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología. Contás con subsidio por fallecimiento, préstamo de elementos ortopédicos y odontología con libre elección del profesional. Porque vas a contar con asistencia médica y pediátrica en consultorios propios, enfermería por curaciones, presión arterial, inyecciones, nebulizaciones, ambulancia con traslados locales y hasta 600 kilómetros. Y no solo esto, también pedicuría, apoyo escolar y servicio de sepelio. 24 horas, 365 días. Servicios Sociales COISPU. Vas a estar cubierto y seguro. ¡Qué sano que serías! Sabores, texturas, aromas. Gran variedad en quesos y fiambres. Tablas a pedido al 458-595. ¡Qué sano que serías! En sus dos direcciones, Perú y Juan B. Justo y 9 de Julio 390. Aldeanas. Lanas, hilos, tejidos y accesorios. Belgrano 1621, Marcos Juárez. Teléfono 03472-422-868. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente.
Tucumán, 193. Marcos Juárez. Nuevamente, Centro de Sanación Cuántica y Terapias Alternativas. Yoga, Reiki, Terapias Florales, Ayurveda, Feng Shui. Nuevamente, Bismarck 184, Marco Juárez. Centro de Sanación Cuántica y Terapias Alternativas. Abrí tus ojos a una mejor visión. Óptica Mundo Visual. Anteojos recetados, prótesis oculares, contactología. Nueva dirección, Belgrano 985. Óptica Mundo Visual. Último segmento de 100% Salud, y como ustedes saben, en ediciones pasadas estuvimos conociendo Cardiovascular Marcos Juárez. En esta oportunidad dialogamos con el doctor Gustavo Pesaj acerca de este tema puntual, la arteriosclerosis. La enfermedad de arteriosclerótica se produce por una conjunción de factores, los cuales el cigarrillo es muy importante y la población que fuma es mucha. La dieta, sobre todo en Marcos Juárez, no es la mejor de todas, con los chacinados, hace que el colesterol sea muy alto en pacientes de esta zona, y eso hace que con la predisposición, más el cigarrillo, el colesterol se deposite en la arteria coronal, en las arterias del cerebro, en las arterias de los miembros inferiores. Esto es una patología muy grave, entonces es muy importante la prevención y que la sociedad tome conciencia de que el cigarrillo, el sedentarismo, el control de la diabetes, el que tiene diabetes, muy importante. Eso hace que uno tenga una vida mejor. El control de la hipertensión arterial, son todos factores muy importantes que afectan a la salud en general y particularmente a las arterias, sobre todo el corazón, de los miembros y del cerebro. La edad de lo que estamos viendo nosotros, a pesar de que se hace hincapié en todos estos factores de control, vemos cada vez más pacientes jóvenes con infartos agudos de miocardio. Esto es porque también probablemente la droga, la inhalación de drogas que son estimulantes del sistema nervioso periférico, eso hace que la contracción de las arterias coronarias sea mayor y producen infartos, a pesar de que el paciente no tenga todo esto de que es la enfermedad arteriosclerótica. Entonces vemos disminución de la edad a través de esto, y también enfermos con enfermedad arteriosclerótica cada vez más jóvenes. Eso podrá haber influencia del medio ambiental, pero sobre todo es por el medio de vida. Esto fue todo por el día de hoy, espero que lo hayan pasado muy bien. Soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de 7 días con más 100% Salud.